¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, bienvenidos a la clase de Inglés 1. Estamos transmitiendo en vivo desde La Rumorosa, ¿no? Pues es igual de frío que allá. Estamos muy contentos aquí con jóvenes que, pues lo digo siempre y a veces dicen, profe, ¿por qué dicen lo mismo? Pues sí, me gusta mucho que reconocer el esfuerzo de estos jóvenes. Hay jóvenes que yo he visto que se van de las aulas, que les hacen un pase, no, luego regreso, ¿no? Aquí no, tengo jóvenes que prefieren ponerse unos guantes, tomarse un buen café, okay, tener clases desde el trabajo, ponerse capuchones, en vez de decir, mejor no, yo no lucho, ¿no? Entonces eso es bueno. Vamos a trabajar hoy en Inglés 1 con el tema presente simple. Hoy te les comentaba fuera del aire que el presente simple siempre es un problema a la hora de los exámenes. Tiene una pequeña regla que la van a ver ahorita, que la voy a explicar un poquito a fondo para que no te desesperes. Y les pido, de la manera más atenta, que pongan atención, ¿ok? Que recuerden que esta clase es grabada por YouTube. Estamos transmitiendo a través de las dos. Y esta clase la puedes ver un poquito después, en caso que quisieras hacer apuntes. ¿Por qué? Porque quizás estoy señalando yo algo y tú estás escribiendo. Y no estás viendo lo que estoy señalando. A lo mejor te ayuda mejor. No me urge ese trabajo, lo pueden ir haciendo. Entonces, lo puedes ir escribiendo. Si tú lo quieres, ese es un consejo, no te estoy diciendo que eso hagas, ¿ok? Si quieres hacerlo, pues hazlo. Cada quien decide su forma. Hay gente que sí lo puede, hay gente que es auditiva, que no ocupa estar viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el presente simple. Actividades, como dice aquí, son actividades que hacemos durante el día o actividades rutinarias que podemos hacer durante un día, ¿ok? Por ejemplo, el que yo haga esto lo hago constante. El tomar café es una actividad, es una rutina, ¿ok? Él hoy tiene esa rutina también, en el cuadro se ve, Sofía también otro café. Entonces, somos como actividades, rutinas. Ah, mira, también Abraham, andaba hace rato orando, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo, I drink coffee every day, como rutina, yo tomo café todos los días. I drink coffee every day. Ese es el presente simple. Utilizamos una estructura que es sujeto más un verbo en presente. Así de fácil. I drink coffee every day. ¿Ok? Si quisiéramos hacer otra cosa, por ejemplo, I work every day. Yo trabajo todos los días. I work. Te fijas que es muy fácil. Sujeto más verbo en presente. Fácil, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Tenemos un problema con la tercera persona del singular, que es he, she, it. ¿Ok? Esos tres son los que modifican al verbo. ¿Cómo lo modifican? Eso es lo que vamos a ver, ¿okay? Bueno, primero vamos a ver lo que son las primeras personas, segundas personas y terceras personas. Los vamos a ver en las dos, en singular y en plural. Tenemos la primera persona que, como vimos los pronombres la semana pasada o la clase pasada, que yo, ¿cuál es la primera persona del singular? ¿Se acuerdan? Es el primero. I. ¿Se acuerdan? Ya veo los cuadernos y los apuntes ahí. I. Esa es la primera persona del singular. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la primera persona del singular? I. Primera persona, pues yo. I. I. No. ¿Cuál será la segunda persona del singular? Segunda you. Persona. You. Exactamente. Y quedamos que la tercera persona del singular son estos tres. Él, ella, eso. Entonces sería he. She, it, I, you, he, she, it. Lo estamos viendo ya un poquito más desglosado los pronombres, ¿no? En primera persona, ¿cuál será el plural de los pronombres? Si I, hasta me apunto con el dedo, I, es primera persona del singular. ¿Qué otro pronombre podríamos hacer también esto? ¿Cuál será? Nosotros, exactamente. We. Sería la primera persona, pero del plural. Si yo ahorita que nos hicimos ejercicio aquí, que vieron a cuadro, we, nosotros, yo podría apuntar a los tres que estamos aquí, a las Pandoras. ¿A qué éramos flans o qué? No, nosotros somos flans, que somos como pay de piña con volteado de piña. No, no, no. ¿Quién dijo eso? No. You. La tercera persona del plural sería igual, sería you. La segunda persona, ¿te acuerdas de esa película? Segunda persona del plural. Acuérdense que primero es you, que significa tú. Por ejemplo, you are learning English today. You, tú.
pero también me puedo mencionar a todos ustedes como you, ¿ok? You are learning, todos ustedes. Si me refiero a una sola persona, también utilizo you. O sea, que digamos que este es tú y este es ustedes. O tú y usted, este, ¿no? He, she, it, tercera persona del singular. ¿Cuál será la plural? Si dije ¿ellos? Él, ella, ah, exactamente. ¿Qué sería en las que nos falta? Sería they. ¿Ok? Entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento cómo se utiliza cada uno. Pregunta del examen. ¿Cuál es la tercera persona del singular? A ver. They. La tercera persona del singular, he, she, it. Ok, cuidado. ¿Cuál es la primera persona del singular? La primera, ¿la qué? Ok, ¿cuál es la? Así, tenemos que aprendernos tan, tan fácil que ya no tengamos que estar buscando nuestros apuntes ni viendo el pizarrón, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, vamos a hablar entonces de las reglas de este tiempo, ¿ok? Lo vamos a desglosar un poquito. Tenemos la tercera persona del singular, que quedamos que era he, she, it. Ok, en ella nos vamos a concentrar para poder entender esta regla. ¿Ok? Tenemos, si te fijas aquí, tenemos la letra S. Y si te fijas acá, tenemos la letra ES. ¿Ok? Esas son las que le agregamos a los verbos. Por ejemplo, yo ahorita manejé la primera persona y te dije así. I drink coffee. ¿Ok? Yo tomo, verbo en presente. I drink coffee. I drink water. I drink juice. I drink esas aguas que vienen de otras ciudades de aquí de Baja California. No es Rosarito, ni Mexicali, ni Tijuana. A ver si te digo. I drink coffee every day. No pasó nada, no está la S, no está la ES, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la tercera persona del singular, ¿ok? Si mencionamos a una persona, entonces se agrega y se utiliza. Por ejemplo, si yo utilizo, vamos a cambiarlo como ejemplo ese, para decirte lo que no se utilizó, ¿no? Voy a hacer la misma oración, pero ahora con él. He drank, ¿ok? Y aplicamos la regla a la que me refiero, ¿no? Que sería ya sea la S o la ES. Si tú quieres verlo de esta manera, maneja que el 98% de las veces se le aplica la letra S. No son matemáticas exactas, pero casi siempre se aplica la S cuando hacemos un verbo. Casi el verbo que te ponga, ¿eh? Va a ir con S. Entonces, la regla se mueve aquí. Dice, he drink. Y para que lo convierta en presente simple, lo único que hago es hacer esto. Drinks. ¿Ok? He drinks coffee. Si lo conjugo, I drink coffee. You drink coffee. No le puse la S. Y si ya hablo de Eloy, sería Eloy drinks coffee. The teacher drinks coffee. Hector drinks tea. He's old. No, no, no. De cotorra, ¿qué? No. He drinks coffee. Sí, nosotros hicimos ejercicio, aquí hicimos yoga y todo. He drinks coffee. ¿Ok? ¿Te fijas? Ese. Ok, verbos, el que sea, she, play, ¿te fijas como verbos fáciles, no? Play, ¿qué podemos complementar con play? Por ejemplo, I play what? I play baseball. Complementeme uno, señora Angélica. I play baseball. What do you play? ¿Qué juega usted? Video games. No sé que no lo haga, ¿eh? Simplemente puede inventar, I play cricket, ¿no? Utilice un play. Los jóvenes que juegan videojuegos pueden decir, I play Free Fire, I play FIFA, ¿no? Podemos empezar a buscar. Lo que pasa es que cuando hacemos oraciones, a veces buscamos palabras que están muy complicadas. Profe, ¿cómo se dice ese juego que son como damas y que juega uno así, damas chinas, ¿sí? En inglés? ¿No? Vete fácil, ¿no? Para que vayas desarrollando primero el vocabulario, desarrollando las estructuras, y ya después te preocupas por decir, jugué damas chinas, ¿no? O ajedrez, ¿no? Que es más difícil. Play. Señora Angélica, no se haga pato, no me dijo. Mucho guante, mucha chamarra, pero no me contesta. Sí, profe, lo que pasa es que no estoy insegura de cómo contestar. Por eso, inténtelo, hágalo mil veces. No le hace que se equivoque, pues para eso está su servidor, ¿verdad? Sí, a ver, la pregunta nuevamente, por favor.
No hubo pregunta, no me decía que puede decir. Yo digo, I play baseball. Esa es la actividad que yo hago, ¿no? Usted dígame, I play what? Complemente el verbo play con alguna actividad. ¿Sigue usted, señorita Denise? Ok. I am play volleyball. Ok, I play. No me use el verbo to be, ¿ok? Nada más I play, ¿ok? Señorita Denise, complementeme I what? I play con alguna actividad. Yo dije baseball. Angélica dijo volleyball. What do you play? I play football. Football, excellent. Ese deporte me encanta, el fútbol es uff. Ese es el bueno. No es cierto. Eloy, what do you play? What do you play, Eloy? Eloy, ¿juega alguna actividad? No. Bueno, podemos utilizar I don't play, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Un instrumento, algún videojuego. I play Fortnite. No, eso no es similar. Oops, Call of Duty. Me doy, dice un personaje por ahí. She plays. Vamos a poner que ella, en este caso Eloy, vamos a ponerle he plays, te voy a inventar uno. He plays Free Fire. Oye el otro. No sé si se escribe así, pero creo que sí. Free Fire. He plays. ¿Ok? Te fijan, aquí nada más falta poner la S. He plays. Esa es la regla, ¿eh? La única que existe. La otra es la regla de la S y la de la ES. ¿Ok? Nada más que esta sí se complica un poquito. Esta hablamos, y si hablamos de un porcentaje, sería el 2%. O sea, que es muy raro que lo pongamos. Mándeme. Tengo una duda. Dime. Ok, solo se agrega la S cuando es el he, el she y el it. Así es, nada más cuando son esas tres. Cuando son los otros pronombres, el verbo va sin conjugación, va base, okay. Infinitivo, como se le dice, ¿no? Ok, segunda persona del singular. Manejamos cuando tengamos estas excepciones. Por ejemplo, si yo tengo una vocal, a vowel. Si tengo una X, an X. Si tengo una CH, SH, SS. O sea, si mi verbo termina en una de estas que estoy escribiendo. ¿Ok? Puede ser X, Z. Si se fijan, pues es muy difícil que un verbo termine en una de estas, aunque sí hay, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, por eso me refiero que casi siempre. Es como si yo te dijera, cúrate en salud, ¿no? Si en el examen te pongo 20 para conjugar así, pues si es S o ES, pues por los porcentajes lo que yo haría es que le pondría S a todos. Quiere decir que me voy a sacar como 17 buenas de 20, ¿no? Porque es muy raro que sea con ES. ¿Me explico? Por ejemplo, tenemos el verbo go. Por ejemplo, yo voy a algún lado, utilizo go. Verbo ir. Termina con una vocal. Termina con la O. Si yo le pongo la S, bueno, vamos a poner aquí, con he. Él, ¿no? He. Si le pongo la S, ¿cómo dice ahí? He goes. Como que no suena bien, ¿no? Acuérdense que el inglés es armonía. Tiene que sonar bien. ¿Ok? Entonces lo que yo hago aquí, en las excepciones que me refiero, en este caso termina con vocal, agrego ES. Y sería he goes, él va. I go to the beach every month. I go, yo voy. ¿Te fijas? El verbo base, go. Pero si utilizo he, diría he goes. ¿Ok? Utilizo el ES. He goes to the beach. No le creas. Híjole. Yo por andar de chismoso escuchando conversaciones ajenas. He goes to the beach. Estoy escuchando todo, pero no me concentro. Te voy a ser muy sincero. She. Ok, un verbo que termine con la letra S. Por ejemplo, wash. Termina con SH. Ella lava. Vamos a poner que lava su carro, ¿no? Entonces, si le pongo la S, como lo hicimos acá, dice washes, washes, washes. No queda. Entonces, agrego lo que te acabo de explicar.
que es con ES, que sería watches, okay. Ella lava. She washes the car, ¿no? ¿Te fijas en qué termina? Termina en vocal, termina en CH, bueno, en SH en este caso, ¿sí? Si tú quieres decir que estás viendo, por ejemplo, si yo pongo he watch, de mirar, he watch, ¿qué le pongo? S o ES. ¿Con qué termina? Termina con CH. Parte de las excepciones de aquí, ¿ok? Sería he watch. ¿Cómo queda con S? He watch. Ni siquiera se puede decir, fíjate. He watch. She watch. No puedo hacer la S del plural. Entonces tendría que ser, para que suene mejor, agrego ES. He watches. La mejor serie que hay ahorita. Si no la han visto, se la recomiendo. Así nos escribe. Cobra. Ay, ¿cómo es Kai? Cobra Kai. Te lo recomiendo, ¿eh? Karate, que tiene que ver con Karate Kid. Si viste Karate Kid, ve Cobra Kai. Está bien padre. ¿Okay? Sería, he watches Cobra Kai. ¿Ok? Te fijas que casi no se usa. Y casi siempre lo vamos en primera persona, del singular. Casi siempre es, I go, I drink, I watch. No te preocupes. Pero si quisieras relatar de alguien más, dirías, he goes, she plays, she studies, she drinks, ¿sí? Entonces, te fijas que esa regla suena muy fácil, ¿no? Tú dices, ay, por Dios, ¿no? A la hora de hacer las oraciones empieza el relajo, ¿sí? Ok, tenemos ahora excepciones que son con, que tienen que ver, digo, esto es en general para que sepas cómo se maneja el presente simple y sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo try. Try. Okay, el verbo intentar. Ok. Oh, regla general, ¿eh? Aquí lo que voy a hacer es general para adjetivos, para todos, son reglas que ya no te pueden olvidar. Cuando, mándeme. No, pensé que me había hablado alguien. Ok, try. Ojo, ¿eh? Yo aquí en el verbo play tengo una vocal antes de la Y. El verbo no se modificó. Ok. Cuando tú tengas una consonante y después una Y, necesitamos quitar esa Y para convertirla en I latina. ¿Ok? Que aquí está. Entonces, try. Te daría tries. Eliminé la Y y pongo I latina. Cuando pase eso, porque si no lo checas, harías esto. Tries. ¿No? Y quedaría raro. ¿Ok? Por ejemplo, otro verbo que sería estudiar. Study. ¿Con qué termina? Con consonante y consonante. Entonces quiere decir que cuando yo lo tenga que hacer en una oración, en una oración, study, pondría él, he, study. Y si le pongo la S queda raro, ¿no? He studies, pues suena bien, ¿verdad? Pero no está bien escrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me acuerdo que el profe me dijo que cuando tuviéramos una consonante y una consonante, pues tenía que eliminar la Y. Okay. Entonces elimino la Y y agrego ES. La S se agrega porque al eliminar la Y la conviertes en vocal. Y quedamos allá que cuando es vocal, ponemos ES. ¿Se acuerdan de la pequeña regla del 2%? Se oye muy complicado, ¿eh? Y realmente, pues, ¿sí lo está? Claro, es cierto. No está. Es fácil. ¿Sí? Ahora, esa es la regla de las Y. Cuando te topes con un verbo que tenga Y, este tiene Y, pero hay una vocal antes. Ahí no se mueve. ¿Sí? Ahí se queda igual. Se queda como place, solamente. Tengo el verbo tener. Es el verbo have. ¿Okay? No se escucha. ¿No se escucha? A ver, Angélica, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, sí lo escucho. Pongan en el chat ahí el hoy, que a lo mejor tiene un problemita ahí, ahí, pero sí los demás sí escuchan. Have, el verbo tener. Y has, es el verbo tener en la tercera persona. Por ejemplo, fácil. I have a marker. Yo tengo un plumón. I have a marker.
Y utilicé como verbo tener. I have, yo tengo. I have a coffee. ¿Ok? I have a pen. I have a... I have. ¿Ok? Yo tengo. Fíjate, si yo utilizo el have, I have, estamos utilizando sujeto más verbo en presente. ¿Sí? I have, yo tengo a car. Perfecto, ¿no? Este que está aquí se aplica para la tercera persona, que sería lo que hicimos hace rato con el he, she, it. He, she, and it. A estos tres le agregamos has. Aquí no aplica regla de S ni S, simplemente que se dice de diferente forma. ¿Okay? I have a coffee. I have a coffee. Si yo quiero hablar de que él tiene café, yo diría he has a coffee. ¿Sí? He has. I have a coffee. You have a coffee. They have a coffee. We have a coffee. We have coffee. Pero si fuera en tercera persona, diría he has. Pablo has. ¿No? Eloy had. Ya se lo acabó, entonces sería en pasado, pero eso lo vemos después. Had. Ok, bueno, hasta aquí. Suena como que, wow, con cuánta cosa, no está muy complicado. Realmente no, nada más es cuestión de relajarnos un poquito. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí sobre esto tan, o sea, tan a fondo, ¿no? Como para ver alguna regla, porque luego te pongo algún ejercicio y algo pasa, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? No, profe, yo tengo duda. No, y Michelle, nada, no es cierto. Dime, Michelle. No, de la ES, no alcancé a copiarlo de arriba, pero tampoco entendí lo que me dijo. Ok, le voy a pedir a la producción si nos hace un zoom ahí. Fíjate, Mira la otra. No tanto, producción. Ahí está. Así como en el touch. A ver. Mira, yo lo estoy haciendo. ¿Ves? Aquí tengo, la tecnología está a todo. Cuando el verbo termine en una de estas excepciones que están aquí, Michelle, bueno, para todos, cuando un verbo termine en una de estas excepciones, uh-huh. Como un verbo termine en vocal o que termine en X, ¿qué verbo termina en X? Muy pocos, ¿no? ¿Qué verbo termina en Z? También muy pocos. ¿Qué verbo termina en SS? También hay muy poquitos. ¿Qué verbo termina en CH? Pues sí, poquitos también. ¿Qué verbo termina en CH? Pues muy pocos. ¿Sí? Cuando pase eso y tengamos la tercera persona del singular, por ejemplo, con el verbo go, si te fijas aquí, dice go. Es verbo ir, termina en vocal. ¿Estamos de acuerdo? Y como termina en vocal, agrego ES. ¿Ok? Entonces sería, en vez de poner gas, pongo go. Sí, yo también. She, wash. ES. CH, ¿no? Entonces agrego ES. O sea, a lo que yo me refiero con esto es que ni se preocupen por el 2% ese. Nada más es por si te llega a pasar, sepas qué hacer. ¿Qué tal si el día me hacen enojar y en el examen les pongo puros de esas del 2%? ¿Eh? Ah, no es cierto. Entonces, la mayoría van a hacer con ese. Una pizza. La mayoría va a ser así. ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar? No, es que siento, a ver, Héctor, necesito como algo ahorita para que se me quite aquí el como que mucho frío que traigo. Unos guantes. Le moviste. Este café, mira. ¿De dónde salió? ¡Ay! ¡Ay! Ah. El truco, ¿no viste? ¿No? Que la... Sí, aquí nos teletransportamos, mira. ¿Eh? ¿Quién hace eso en vivo? No, mi hijos. ¿Qué pues? Mira, fíjate. Mira. Bien, bien, bien chafa el mago, ¿no? No. Ahora sí. Pueden pagar a salir. Y no voy a borrar. No, espérame, es que me duele la espalda. Ahí voy. ¡Ah! ¿Eh?
efectos que estamos haciendo ahí para divertidos. Y bien, mira qué divertidos los tengo. Entonces, ya mejor seguimos con la clase. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de hacerlos. De hecho, no borré bien. Vamos a jugar con algunos verbos que podamos conjugar, ¿no? Por ejemplo, verbo work. Dime que se ve. ¿Sí se mira? No. No, ¿verdad? Muy poquito. Una disculpa en nombre de todas las plumones que no sirven. Work. El verbo trabajar. Es fácil, ¿no? I work in ITESI. I work, nomás di el nombre de la empresa que trabajas. I work at home. I work at McDonald's, Carl's Jr. I work, yo trabajo. Ya estás diciendo lo que tú haces como actividad, ¿no? Work. Por ejemplo, en modo afirmativo, lo vamos a ver ahorita en afirmativo para que veas que en los que siguen sí están un poquito más sencillos. Work. Por ejemplo, I work in a big office. Le vamos a pedir tiempo al maestro que sigue ahorita de live, que nos dé chance de terminar un poquito más tarde para terminar. Maestro, ¿puedo terminar más tarde? Sí, no te preocupes. Ah, es que sigo yo. I work in a big office. He, soy tan griego que hasta yo mismo me voy a grillar. Work. ¿Qué le hacemos aquí? He work. ¿Le falta algo o así va? ¿S o S? S. S. He works in a big office. ¿Por qué le pongo mayúscula? No sé. Pero lo voy a borrar porque se ve muy feo. He works in a big office. He works. Work. Works. Porque tengo la tercera persona. ¿Sí? ¿Te fijas? Por ejemplo, they work. S o S. S o S. ¿Qué lleva? S. S. A ver, ¿quién vota por S? Levante su manita así. S. ¿Y quién dice que ES? Levante su manita. Muy bien. Pues los dos están mal. Quedamos que cuando es la tercera, cuando es la tercera persona, dice they. Entonces, ojo con este detallito. Ese detallito hace que tu examen esté mal. Porque si habla de they, el verbo va a base. Solamente se modifica cuando tengamos cuál persona. La tercera persona del singular, que es he, she, it. Si no, no. Okay. They work in a big office. ¿Quién sabe qué le dijeron? Pero usted no se preocupe por eso. They work in a big office. Fácil, ¿no? Bueno, esa es la parte afirmativa. Vamos a irnos ahora a la parte negativa. Que no es muy padre, pero vamos a ir para allá. Negative form del presente simple. Ya entendimos la regla del presente simple, que es sujeto más verbo, ¿no? Que te los voy a poner unas estructuras ahí. ¿Okay? Digamos, a ver, vamos a producción, si no me acompañas aquí. Esta es la fórmula del presente simple. Afirmativo. Subject plus verb in present. Verbo en presente. Dígame. Ahí donde dice, he works in the big office. Sería, él trabaja en una gran oficina o en una gran empresa. Puede ser, no, esta es una oficina. Okay. Office. Dentro de la empresa donde trabaja o del lugar donde trabaja, pues quiere decir que trabaja en una oficina que está amplia, digamos. Es que a veces hay cosas así que lo lees de una forma, pero sería otra. Sí, por ejemplo, si yo te diría en a big company, sería en una empresa más grande, ahí sí. Pero en este caso, lo que me refiero aquí es en una oficina, como su lugar de trabajo es muy grande, ¿no? Sí. Ah, ok. En a big office. Bueno, esa es la fórmula. Sujeto más verbo en presente. Me acordé del gallo Claudio. Sujeto más verbo en presente y complemento. Nada más acuérdense de la regla que aplicamos aquí, que es la regla de la S y la regla de la ES. ¿Ok? Así como formulita, ¿no? Esa es 98. Repito, no son matemáticas exactas, nada más es una forma de decirlo.
Y ahora sí como dicen en matemáticas, sí, solo sí, tenemos he, she, it. Y ahorita cuando les puse la del day, por eso le jugué y les dije, a ver, ese o ese, y todos, ese, pues no llevaba nada, ¿no? Ese es el pequeño detalle, ¿sí? Está tan fácil porque mira, sujeto más verbo, sujeto más verbo, sujeto más verbo, o sea, no hay más. Y de repente nos complicamos por eso. Ahora vamos a ver el negativo. Para el negativo ocupamos dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Mira, ¿cómo ves? Con ES. ¿Ok? Ocupamos estos dos auxiliares para hacer los negativos. A estos dos le vamos a agregar el negativo universal, que es not. Se lo agregamos a los dos, ¿no? Ahora, hacemos la conjugación de cada uno para que veas qué le corresponde a cada uno. Por ejemplo, I. Tú. Ay, tú. Sería I do. I do. You do. We do. They do. ¿Ok? I do. You do. We do. They do. Esa es la conjugación. Para la tercera persona del singular manejamos does. She and it. He does. She does. It does. ¿Ok? Fíjate, si yo le pusiera he do, bueno, la be do, do, he do, she do, it do. Realmente no suena bien. Bueno, si tienes un poquito del oído ahí acostumbrado a escuchar el idioma, pues dirías, no se escucha bien, maestro. He does, she does, it does. ¿Ok? Esos auxiliares los utilizamos para sumarle con el universal not. ¿Ok? Para decir que esa persona no hace la actividad que dices. La diferencia entre el afirmativo y el negativo es que el negativo, su verbo ya no le vamos a hacer nada. Al verbo ya queda base. El verbo ya no es ni con S, ni con ES, ni nada. Se queda como base. ¿Ok? Y ahorita en la fórmula se los voy a representar. Por ejemplo, hicimos la oración, I work in a big office. Y resulta que no es cierto, que mi oficina está bien chiquita, ¿no? Yo diría, I. ¿Qué conjugación le corresponde a I? Do or does? Do. Do. Entonces sería I. Do. ¿Y cuál es el universal que tenemos para negativo? Not. Not. Entonces es I do not. Y esto lo puedo contraer, que es la forma más normal de hablar, o más común, o más coloquial de hablar. Ya casi no se usa hablar así. I do not. Ya casi siempre se contrae. ¿Y cómo lo hacemos para contraer? Eliminamos solamente la O y ponemos don't. ¿Ok? Así se contrae. Cualquier cosa que vayas a contraer en estas cosas que no sea futuro, simplemente eliminas la O. ¿Ok? Para que no digas que está muy difícil contraer. Es sencillo, nomás quitas la O. ¿Ok? I don't o I do not, y utilizo el verbo base. I do not work in a big office. Se verbiaron. Mi oficina no está grande. I do not work in a big office. Si yo, por ejemplo, tomo café, yo te diría, I drink coffee. Y si no es cierto, y tú dices, es que usted toma mucho café, y yo ni café tomo, te diría, excuse me, I don't drink coffee. Yo no tomo café. Como Ignacio come galletas. Échate, Nacho. I do not work. He works in a big office. Tercera persona del singular, tenemos una S ahí. Fíjate qué pasa aquí. He. ¿Cuál le corresponde a he en su conjugación? Do or does? Does. 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 ¿Cuál es el universal aquí para hacerlo negativo? Not, teacher. Exactamente, muy bien. Muy bien contestado ahí. No sé quién fue, pero subirle un punto ahí. Ok. ¿Cómo le hacemos para contraer? Se los acabo de decir aquí. ¿Cómo hago para contraer does not?
solamente elimino a una letra. ¿Cuál era? Acabo de decir. La O. La O. Y fíjate cómo queda, para que veas que no te estoy mintiendo, ¿eh? Y queda doesn't. Que es la forma más ya normal que deberíamos de hablar así, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, I drink coffee. Y yo quiero decir que Ignacio no toma café. Yo diría, I drink coffee and Ignacio doesn't drink coffee. Doesn't drink. ¿Sí? Él no toma, yo sí. I drink coffee, he doesn't drink coffee. ¿Sí? ¿Hace ejercicio él? No, he doesn't work out. He doesn't do exercise. ¿Va? ¿Le gusta ir a pescar? No, he doesn't like to go fishing. He doesn't. She doesn't. It doesn't. I do. You do. We do. Eso sí, sí. Lo importante que quiero que entiendan aquí es que el verbo no se modifica. Es Dustin. Doesn't. 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 Como la canción de Queen. Como la canción de Queen, exactamente. He doesn't. Y ponemos, si te fijas que el verbo aquí tiene la S. Aquí en los negativos, el verbo no lleva nada. ¿Ok? Para que se acuerden de eso, porque se les olvida esa reglita y terminan poniéndole la S. Terminan haciendo esto. He doesn't works. Y está mal, no lleva. Es he doesn't work in a big office. He doesn't work. He doesn't go. He doesn't play. He doesn't. He doesn't. Cotorra, no me acuerdo qué se decía. He doesn't. I do. He does not work in a big office. He doesn't. ¿Sí? Tiene razón, porque no me voy a rayar el siguiente maestro. Que soy yo, ¿verdad? Para ver si puedo ponerles el otro. No, ya no vamos a alcanzar. Pero bueno, sí. Los voy a poner la fórmula del negativo. Ahora. No, se lo iba a dar. Fórmula del negativo. Subject. Subject. Sujeto. Sujeto. I, you, he, she, it, we, you, they. O Pedro, Juan, Cristina. ¿No? Subject plus el auxiliar do o does. Cualquiera de los dos, nomás acuérdense que este es tercera persona. Y fíjense aquí les puse verbo en presente, arriba, en la fórmula de arriba. Aquí les voy a poner verbo base, base, verb. ¿Qué quiere decir base verb? Quiere decir que es el verbo que no está conjugado, no tiene nada. Está base, está en infinitivo, como se dice. Base verb. Acuérdate de eso. Eso póngalo con. Digo, te los repito, se lo digo por experiencia. Sé que esto es el coquito de muchos. ¿Okay? La S es. Y cuando hacemos negativo, se les olvida que el verbo va base. Y si está el verbo, si no está el verbo base, pues está mal. Si tienes el verbo con S o con ES, pues la oración está mal. ¿Sí? Es como si dijera yo como. Yo como carne. Él como carne. ¿Verdad que no decimos él como carne? El como lo pongo para yo. Yo como. Para él, ¿qué utilizamos? Él come. ¿Sí? Entonces, si tú me dices, profe, no es mucho error. Nosotros comemos. Imagínate que si yo pongo él comemos. Ella comemos. ¿Sí me explico? Así mal se escucha, ¿verdad? Y cuando el gringo se equivoca y dice algo así, le volá, le dices. ¿No? Te equivocaste, gringo, ¿no? No sabes español. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Ponemos verbo base y tú lo pones con S. Es como si hubiéramos dicho nosotros comer. Nosotros comer. ¿No? Nosotros comemos, ¿no? Entonces aquí, verbo base más un complemento. Esto del complemento lo pongo solamente para que ahí le podemos agregar muchísimas cosas como adverbios, como cosas que pueden hacer que la oración sea más completa. Pero la base es la parte que te digo. Sujeto más verbo en presente, sujeto más do y does más el negativo. Lo demás ya sale solito, ¿sí? Nos quedamos aquí, nos vamos a quedar en interrogativo. Pues yo creo que la siguiente semana, no creo que no nos toque live.
pero nos vamos a conectar en vivo también para continuar con esto, para explicarles un poquito más libremente, con algunas diapositivas, cosas que te pueden ayudar a complementar tu inicio de inglés 1. Si para ti es muy sencillo esto, no lo tomes tan a la ligera, porque yo me ha tocado hasta americanos que me ha tocado darles clases y que fallan en esto, ¿ok? Porque pues es como si tú te supieras todas las conjugaciones de los verbos en español o todos los tiempos, ¿no? No creo que te lo sepas. De manera natural, sí. Pero si te digo, conjúgame este verbo en este tiempo en específico, vas a decir, híjole, no me acuerdo. Pero de manera natural sabes decirlo, ¿sí? Entonces, igual ellos también se batalla, así que concéntrense mucho en eso, concéntrense mucho en las fórmulas, ¿sí? Nos vemos, jóvenes, que tengan una excelente mañana. Ahorita les voy a poner una pequeña práctica ahí en Classroom. No me urge. Yo sé que tienen clase ahorita, luego, después de aquí. Ahí lo van haciendo durante el día, yo creo que puedes hacerlo. Y antes de irnos, le deseo un muy feliz cumpleaños a mi hija. Hoy cumpleaños mi hija, cumple 4 años, mi pequeña bebé Elisa. La amo con todo mi corazón y quiero desearle que se la pase muy bien. Ella dice que es Happy Birthday, Elisa. Así dice ella, como dije ahorita yo. A mi esposa le hizo un letrero bien bonito ayer para una pequeña reunión ahí, nomás 50 personas, nada más nosotros y a lo mejor mi mamá. Y dice, Happy Birthday, Elisa, y ella lo pronuncia así. Y volteó a ver y dijo, oh, Happy Birthday, Elisa. Ya empieza a pronunciar muy bien. Va a ser mi sucesora, primero Dios. Bueno, que tengan una excelente mañana, jóvenes. Nos vamos con el mejor deporte de este planeta, que ya saben cuál es. El fútbol americano. El fútbol americano. Qué buen chiste. Qué profesor. Hasta la próxima.